Hey, muy buenas a todos amigos, ¿cómo estamos? Aquí les habla su amigo de Toyito, ¿cómo han estado el día de hoy? Les traigo un pequeño tutorial, pero muy importante, que es para desbloquear la MP5 de Call of Duty Modern Warfare 2. ¿Cómo deben de saber está bloqueada? Como es mi deber de traerte esta información, comencemos que te tengo la solución. Como pueden ver, la tengo desbloqueada. El primer paso es crear un nuevo armamento, le damos a crear. Y tendríamos que colocar el segundo, cazador acechador. En el arma principal tendríamos que cambiarla por la escopeta, que es la única escopeta que hay, la ponemos y le damos a equipar. La segunda parte que tenemos que hacer es dirigirnos al paquete de ventajas, donde tendríamos que crear uno nuevo. En el primero tenemos que colocar obligatoriamente exceso de medios como primera ventaja. Esto es la parte fundamental para desbloquear la MP5 de Call of Duty Modern Warfare 2. En la siguiente ventaja puedes colocar la que tú quieras. Nos dirigimos a las armas secundarias. Como pueden ver, me sale la Lagman 556. Este armamento, si la colocas como arma principal, te va a salir como bloqueada, pero con exceso de medios te va a salir como secundaria. Apretamos y verán que salen como bloqueada, pero igual se puede utilizar. Ahora apretamos en armero. Le damos R1 para ir a progreso. Nos sale varias armas bloqueadas, pero solamente la MP5, que sería la Lagman Subs, está desbloqueada. Entonces te estarás preguntando cómo se desbloquea. Tienes que llevar lo que es la Lagman 556 a nivel 12 y automáticamente te daría la MP5 de Call of Duty Modern Warfare 2. Esto sería todo el tutorial, espero que te guste y nos vemos hasta la próxima.